gracias por visitarnos a través de este medio. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestro pastor Mario Rodríguez. Si de alguna manera este ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que te tomes un minuto y nos lo dejes saber enviando un correo a info@mariorodriguez.org. Siempre nos emociona el poder leer muchos mensajes positivos que nos envían alrededor del mundo y saber cómo este ministerio está bendiciendo tu vida y la de muchas familias desde acá, desde Las Vegas, Nevada. Si deseas apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través del internet visitando nuestra página web www.mariorodriguez.org. Busca el botón donaciones y de esta manera ayudarás a seguir produciendo programas como este, que bendice a miles de personas alrededor del mundo y gratuitamente. Una vez más, muchas gracias por visitarnos. Y ahora, prepárate para recibir una asombrosa palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor. Que Dios te bendiga abundantemente. Este es Juan capítulo 9, versículo 1. Voy a leer algunos versitos. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba el hombre? Ciego. Diga conmigo: ciego. Dígale que está al lado suyo, como tú. En buena onda, en buena onda. Así, en buena onda, dígale, pero como tú, tuertito. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Uy, ya ahí solamente hay una enseñanza gigantesca de parte de Dios para nuestras vidas. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ahora, necesitan entender ustedes que en ese tiempo la cultura, el entendimiento en esos tiempos de la Biblia que Jesús caminó, era muy notorio que la gente le adjudicaba, le asignaba a la gente que si estaba enfermo, endemoniado, maldecido, pobre, era porque estaba pagando una penitencia, estaba una consecuencia de una maldición que sus padres o que él mismo estaba cosechando. Hasta ahí estamos en la misma historia todos. Entonces imagínate, perdón, llega Jesús, va caminando y está un hombre que está ciego. Estoy seguro que en el corazón de Jesús lo único que habitaba era el quererlo ver sano, el querer ver que su milagro se diera luz. Sin embargo, los que lo rodean, que son sus discípulos, no estamos hablando de gente de la calle, gente que comía, bebía y dormía con Jesús, están pensando de esta manera: para que este esté ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Porque de seguro es que los papás se han de haber robado los diezmos o algo para que este haya salido ciego. O de seguro es que este es un majadero y como andaba diciendo tantas majaderías se quedó ciego. O de seguro es porque como este andaba en pornografía, por eso se quedó ciego. Oiga, ¿habría pornografía en ese tiempo? Pues creo que David andaba viendo pornografía desde el balcón. Es que era en vivo. En vivo, loco. No había DVD, era en vivo la pornografía. Pero ya me imagino a todos estos diciendo: ah, no. Y si no fue él, y si no fueron sus padres, sus abuelos. Porque también entendemos que las maldiciones se van de generación a generación. Entonces lo más seguro es que si no fue él o sus papás, sus abuelos algo hicieron. Ah, no, estos de seguro les llegó la devolución del IRS y es que trajeron el sobre de los diezmos, pero rateros, nomás dieron quizás un poquito, no era el 10%, y por eso salió el nieto maldecido, ciego. Ah, no, ya sé qué, es que estos hicieron aquello o aquel trinquete o aquella tranza, o robaron o y maldijeron o algo, mintieron, y por eso. Entonces están aquí los discípulos, que son gente del pueblo de Dios, que son gente que ha vivido, comido, bebido, dormido con Jesús, y le están diciendo: maestro, ¿por qué está este ciego? ¿O pecó él o pecaron sus papás? Hasta ahí hay una gran enseñanza que en un momento les comparto. Pero entonces Jesús, que es súper misericordioso, uy, qué paciencia nos tiene Jesús. Alguien dígale: gracias, Señor, por tu paciencia. Más de uno de nosotros ya deberíamos de estar sepultados.
Pero sin embargo, él dice: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea que de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que él me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿A dónde voy con esto? Bueno, ahora al ver a este hombre ciego, estos discípulos del pueblo de Dios, precisamente servidores de Dios. Entonces este mensaje nos queda muy a ti y a mí, porque tú y yo, ¿cuánta gente somos del pueblo de Dios? Ojo, dile a tu vecino, ojo, que no te vaya a pasar a ti. Nosotros como el pueblo de Dios estamos aquí en la tierra para ser los transmisores de buenas noticias, no de chismes ni de malas noticias. Nosotros no tenemos nada que ver con las malas noticias. Nosotros venimos a dar buenas noticias. Están estos hombres acá que son del pueblo de Dios. Dicen: ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Les dice Jesús: están mal. Ustedes están mal. ¿Sabes que estos hombres estaban teniendo y estaban cuestionando, queriendo tener una discusión teológica, entender religiosamente por qué él había nacido ciego, por qué estaba ciego? De seguro uno de ellos pecó. De seguro alguien le falló a Dios y por eso fue la maldición. Porque eso es lo que te pasa. Por eso es lo que, mira, cada vez que tú haces esto, esto te pasa y esto. Y es puro estar echando y atacando y tratando de embarrar a alguien más y tratando de culpar a alguien más. Cuando el Dios que nosotros conocemos, que fue a la cruz y que hace 8 días celebramos que resucitó, es un Dios de misericordia, de nuevos comienzos, de oportunidades, que nunca está culpando ni acusando a nadie. Simplemente está extendiendo su brazo de misericordia nuevo cada mañana sobre nuestras vidas. Entonces aquí están estos hombres del pueblo de Dios decidiendo tener una discusión teológica. ¿Sabes que el día de hoy hay gente queriendo llamar a la policía en lugar de llamarle a la ambulancia? El día de hoy en la iglesia hay gente queriéndole llamar a la policía en lugar de llamarle a la ambulancia. Y no estoy hablando de la gente que está allá afuera, estoy hablando de ustedes, los que estamos aquí adentro. En lugar de preguntar: oye, ¿cómo es que Dios puedes sanarte? No, de seguro estás así porque nomás vienes cuando tienes necesidad. Vienes a la iglesia cuando nomás, cuando ya te sobra y cuando ya no hay ninguna discoteca abierta y cuando ya ni hay ningún party ni ninguno de tus familiares de California vino, entonces sí quieres venir a la iglesia. Eso es como quererle llamar a la policía en lugar de llamarle a la ambulancia. Sabes que cada vez que tú llegas, aunque tengas 6 meses sin venir, para mí llena de gozo mi alma cuando yo te veo, porque digo, por lo menos está viniendo una vez, y capaz de que en esa una vez Dios te salva y te quedas acá el resto de los domingos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y por eso mandé poner este sonido tan fuerte, para que aunque te sientes en la última fila, hasta en la última fila me escuches, eres bienvenido a City Church aunque te sientes en la última fila. Algún día me gustaría verte en la segunda fila, te soy sincero, porque típicamente de la cuarta fila para atrás se comen los mocos la gente. Pues ya algún día quiero que te canses de comer mocos, pero te voy a dar toda la chance que quieras. Un año, siéntate un año. Pero espero que después de un año te quieras sentar en las primeras filas, porque la presencia de Dios, te aseguro que aquí enfrente no te deja ni distraerte, ni siquiera arrancarte el pelito del. Y aquí está esta gente del pueblo de Dios queriendo arreglar algo teológicamente, viendo cómo encontraban el pecado. Hay gente queriendo llamar a la policía en lugar de querer llamar a la ambulancia. Pero quiero hablarte hoy, iglesia. Dios nos trajo a ti y a mí para ser gente que traemos la medicina y no para llamarle a la policía. Nos trajo acá para traer la nueva esperanza, la misericordia de Dios sobre la gente y no para decir. ¿Sabes que cada vez que apuntas con 4 dedos te estás apuntando a ti mismo? ¿Sabes que todo lo que el hombre siembra eso también cosechará? Tú apuntas a gente y gente te apuntará. Y lo malo es que te asocias con el enemigo en lugar de asociarte con Dios. Cuando tú apuntas tu dedo contra alguien, te estás asociando con el único que viene a dividir, matar y destruir, y ese es Satanás. Por eso tú y yo estamos hechos aquí para bendecir, para traer misericordia, para traer esperanza, salud, medicina. ¿Alguien está escuchando eso? Te voy a decir algo que aprendí. El juicio
crea un bloqueo al poder de Dios. El juicio bloquea el poder de Dios, porque el poder de Dios solo se transmite, solo trabaja a través de la misericordia y del amor. Cada vez que tú levantas juicio contra alguien, bloqueas el poder de Dios para tu vida. Cada vez que tú empiezas a levantar juicio, chisme, mentira, habladuría, lo que sea en contra de alguien, tú bloqueas el poder de Dios en tu vida. Yo creo que el día de hoy mucha gente va a empezar a bendecir. Oh, no, usted no me escuchó. Usted va a dejar de estar enjuiciando a gente y criticando y contando a ver cómo es el asunto y tratando de averiguar qué me importa a mí. Yo voy a bendecir a la gente porque al fin y al cabo yo no quiero que a través de levantar yo juicio bloquee precisamente el poder de Dios que ya está aquí para darme a luz mi milagro. ¿Cuántos quieren ver su milagro? ¿Cuántos quieren ver su milagro? Primer paso. Vamos a dejar de hacer juicio. Vamos a dejar de criticar. Vamos a dejar de cuestionar. Vamos a dejar de preguntar tanto o levantar. ¿Y quién pecó? Fue él. ¿Qué me importa a mí quién pecó? El chiste que yo llego a City Church y llegando a City Church va a ser contagiado de la misericordia, el amor y la esperanza. ¿Alguien puede decir amén? A ver. ¿Pero de qué tipo de pecado pecó? ¿Qué me importa? Ah, bueno, ¿cuántas veces? ¿Qué te importa? ¿Pero de qué gravedad? A ver, ¿de cuál fumó? O sea, como que si hubiera una diferencia entre cuál haya fumado. No importa, la sangre de Jesús tiene el poder para cubrir cualquier tipo de fumada. ¿Alguien puede decir amén? Entonces no estemos enjuiciando ni preguntando, dejemos. Eso es una cuestión que solamente el único que viene a acusar, el acusador de los hermanos, lo describe la Biblia como Satanás. Esa no es nuestro papel. Cada vez que tú y yo levantamos juicio, bloqueamos el poder de Dios. ¿Quién quiere bloquear el poder de Dios en su vida? No, entonces deja de estar enjuiciando, deja de estar cuestionando, deja de estar preguntando, déjalo en paz. Dios tiene todo en control. Alguien diga amén. Mira, te voy a dar un ejemplo, porque algunos de ustedes, yo sé que ahorita ya religiosamente están analizando esta palabra y están diciendo, pues realmente yo nunca enjuicio. Amén, aleluya. Yo estoy de la mano con Dios. Vamos a ver si es cierto. ¿No te ha pasado que de repente, por ejemplo, tú decides empezar a comer ahora después del ayuno de 21 días de ayuno de Daniel? ¿A poco no? Algunos. Se lo digo porque me ha pasado. De repente, cuando estamos en esta comedera tan healthy, tan nutritiva, tan saludable, decimos nosotros, oh, ya voy a cambiar mi estilo de comer. Ya voy a empezar a, pues ya después de los 21 días como que, y qué bueno que este año sí te fregaste, papá, porque el año pasado te burlabas de mí. Este año yo me burlé de ustedes en Australia. Por eso no posteé ninguna foto de mis comidas. Pero les voy a decir algo, comí canguro y cocodrilo. El cocodrilo sabe a pescado apestoso. Y el canguro, hagan de cuenta, como cordero. Pero de repente yo salí del restaurante y iba así. ¿Qué onda, man? Y luego como que me buscaba algo, pero no me encontraba nada. Pero bueno, ahí les va. Hacemos el ayuno de Daniel. Empezamos a comer un poco más nutritivamente, más saludablemente. Y entonces llegamos a un ajuste acá mental. Y de repente decimos, oye, mi amor, yo sé que como que lo del tofu y como la de la soya y toda esa onda, como que, pues no, ya después de 21 años ya lo tenías hasta acá, ¿verdad? 21 días, ay Dios, eso es maldición, 21 días, como que ya me cayó mal, ¿verdad? Pero pues sería padre que empezáramos a comer un poco, intentemos por lo menos más calditos, más verduras, y luego el domingo ya nos vamos al panecito con un steak, ¿verdad? Algo más proteína. Pero durante la semana pues tratemos de que sea un poco, a lo mejor este estilo de vida pues es mejor, y la verdad es que es más saludable comer así, es mucho más saludable. Les aseguro que ninguno de ustedes tendría cáncer si comieran puras verduras. No tendríamos diabetes, o sea, muchísimas de las maldiciones y de las plagas de este tiempo no las tendríamos si comiéramos adecuadamente. Ahora, dije comiéramos porque yo tampoco lo hago, no estoy acusando a nadie. Pero entonces llegamos a entrar en ese estilo. Entonces, amor, entonces ¿sabes qué? Ya no compremos pan, compremos pan integral. Mira, ¿por qué no nos quedamos con el pan de Ezequiel? Está bueno, o sea, ya cambiemos. No más integral, no más de harina Bimbo, no más. No más Bimbo, ok. Vamos a comer pan de Ezequiel y que no sé qué tanto. Y empezamos que ahora, bueno, mira, ya leche, mejor
tomemos leche de almendra. Y nos empezamos a hacer tontos, ¿verdad? Y nosotros mismos nos ajustamos nuestro, bueno, ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí te va, para todos ustedes los santurrones que de repente dicen, yo nunca en juicio. Ahí les va. Entonces, de repente, ustedes cambian su estilo de comer. Pero entonces, pasan por ahí por los tacos y ven a dos, tres de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y dicen, mira estos hartos, mira cómo tragan. Por eso tienen cáncer sus familias. Mira, y los tacos hasta les escurre la grasa, desgraciados. Porque tú decidiste cambiar tu estilo de alimenticio, ahora te crees con capacidad de poder enjuiciar a alguien que no ha cambiado su estilo de comer. Ah, no, se las pongo de otra manera. Algunos días de ustedes dicen, uy, posteó una foto en la discoteca. Mira. Y todavía se atreve a venir a la iglesia. Simplemente porque hace 3 meses tú dejaste de ir a las discotecas y ahora tú ya no pones las fotos. No te da permiso que tú juicies a alguien que todavía va a las discotecas. Quizás no ha encontrado la salud espiritual que tú ya encontraste, y lo que deberías de hacer es empezar a orar que encuentre la salud espiritual que tú encontraste, que va a llenar el vacío, que no le va a dar la necesidad de ir a lugares donde hay tanta oscuridad. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está agarrando la onda de cómo enjuiciamos a veces? A veces es simplemente, uy, guacha, toman Coca-Cola todavía. Ese jugo del diablo. Porque tú ya no tomas, ahora es jugo del diablo. No, cada quien tiene su propia escalerita y cada quien escoge su propio caminito y su propia bebida. Entonces no estemos levantando juicio, no estemos preguntando por qué. No nos toca a nosotros, a nosotros nos toca, y quieres que te lo aclare, nos toca dejar de hacer juicio y empezar a ser transmisores de misericordia. Y aún así, cuando tú ves que esa persona sigue posteando fotos en discotecas, tú le dices, el amor de Dios todavía está contigo. Bienvenido a Citrus Church, la discoteca cristiana más grande de todas Las Vegas. El juicio crea un bloqueo del poder de Dios sobre tu casa. No lo bloquees, no lo bloquees. Ah, ¿y qué tal de aquel que apenas, oye, tiene 6 meses que dejó de fumar, y hoy día llega y están por ahí dos fumando y, cáncer, cáncer? Hace 6 meses tú le estabas chupando la cola al diablo y ahora ya te crees muy santurrón. Llega alguien a la iglesia que llega oliendo todavía cigarro y la gente como que, si hace 3 meses tú estabas en las mismas. Y yo jamás me acerqué y te dije, hey, el que venga oliendo a cigarro no venga a la iglesia, jamás. Aquí los meros borrachos y los meros que huelen a más cigarros son bienvenidos a Citrus Church, porque Dios es el que se va a encargar de lavarte a través de su sangre en el tiempo correcto, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Oiga, la Biblia dice que Jesús se juntaba con puros publicanos, con pura gente pecadora. Yo estoy más que de uno de esos, haber sido bien borracho y haber sido bien fumador. No sé si fumaban o no, pero lo que eran los vicios de ese tiempo. Y si Jesús estaba con ellos y se sentaba a comer con ellos y con las prostitutas, estoy seguro que Jesús olía a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú dejaste de oler a mundo? Porque quiere decir que te has hecho tan santo que ahora no quieres ser un transmisor de lo que Dios te mandó aquí a la tierra a hacer. Y Dios nos trajo a la tierra a ser transmisores de misericordia. No evaluar teológicamente por qué la gente le está yendo mal, sino decir, ay, misericordia. Y que en lugar de que digamos, pues se lo merece, porque eso le empezamos a decir, misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Por lo menos ya entran al edificio, por lo menos ya se sientan, aunque estén en la última fila, pero vienen a Citrus Church. Eso es un milagro sobrenatural. En cualquier momento la presencia de Dios los va a tocar y los va a cambiar, y ya los está trayendo y los está cambiando y les está haciendo un nuevo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si de alguna manera este ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que te tomes un minuto y nos lo dejes saber enviando un correo a info@mariorodriguez.org. Siempre nos emociona el poder leer muchos mensajes positivos que nos envían alrededor del mundo y saber cómo este ministerio está bendiciendo tu vida y la de muchas familias. Desde acá, desde Las Vegas, Nevada. Si deseas apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través del internet visitando nuestra página web www.mariorodriguez.org
busca el botón donaciones y de esta manera ayudarás a seguir produciendo programas como este, que bendice a miles de personas alrededor del mundo y gratuitamente. Una vez más, muchas gracias por visitarnos.